¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a su programa Viva Mejor. Soy Jenny Chávez, odontóloga endodoncista, y en este episodio vamos a conversar sobre un tema muy interesante para usted. ¿Sabía por qué se descalcifican los huesos? ¿Sabía qué es una densitometría? Esta mañana vamos a conversar junto a nuestro especialista invitado sobre este tema. Pero no sin antes, le vamos a presentar la siguiente nota. Descalcificación en mujeres. La osteoporosis es una enfermedad en la que disminuye la cantidad de calcio del hueso y, como consecuencia, este se hace más frágil y susceptible a fracturarse ante traumatismos mínimos. Las causas son múltiples. Una es la menopausia. Por esto afecta más a mujeres que a los hombres, aunque estos también pueden padecerla. La cantidad de calcio del esqueleto se mide con un estudio sencillo, la densitometría ósea, que identifica si la densidad ósea de una persona es normal o está disminuida. Después de la menopausia, los ovarios dejan de producir estrógeno, una hormona que ayuda a mantener los huesos fuertes. Aún durante la perimenopausia, que es el periodo de 2 a 8 años antes que llegue la menopausia, el nivel de estrógeno puede comenzar a bajar y causa la pérdida rápida de masa ósea. Existen también otros procesos que han sido implicados en el desarrollo de la osteoporosis de estos pacientes. Entre ellos, se destaca la mala absorción de nutrientes, la hemocromatosis, las enfermedades endocrinas, la anorexia nerviosa, la artritis reumatoide e incluso algunos fármacos. Las mujeres jóvenes que siguen un tratamiento para el cáncer de mama, los pacientes sometidos a un trasplante de órgano y aquellos con infección por VIH también pueden presentar esta complicación. Para prevenir el cuadro hay que modificar hábitos cotidianos, aumentar la ingesta de calcio y realizar actividad física. Pero a veces es insuficiente y se requieren refuerzos con suplementos de calcio y de vitamina D e incluso alguna droga de acción más específica. A pesar de la alerta creciente, todavía el 74% de las mujeres que presenta algún riesgo óseo no se realiza ningún tratamiento específico. Muy bien, mis amigos, y les voy a presentar a nuestro invitado de esta mañana. Él es el doctor Andrés Lanata. El doctor Andrés Lanata es médico graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y también es especialista en medicina familiar. También es director médico del Centro de Especialidades Letamendi. Andrés, qué gusto tenerte esta mañana en nuestro programa. Muchísimas gracias por aceptar y pues hacer un espacio para podernos conversar sobre este tema tan interesante. Muchas gracias, Jenny. Realmente vengo aquí para aportar con todo lo que podemos, sobre todo desde mi parte de especialista como medicina familiar. Trato siempre de que, sobre todo la parte preventiva, para no llegar a cierto tipo de enfermedades, que podamos recaer. Eso es lo idóneo de que deberíamos hacer toda la parte de salud, tratar de evitar llegar a cierto tipo de enfermedades. Eso. Así es, y justamente para poder prevenir todas estas enfermedades o por lo menos para poder estar conscientes de qué es lo que tenemos que hacer, necesitamos conocer, ¿verdad? Necesitamos informarnos, necesitamos conocer, y justamente por eso queremos abordar contigo este tema muy interesante sobre la descalcificación de los huesos, pues que lleva a dolores, a pues desemboca con muchas otras cosas más, ¿verdad? Entonces, cuéntame, empecemos. ¿Por qué se descalcifican los huesos? ¿Por qué? A ver, nosotros desde que somos pequeños, niños, bebés, vamos creciendo, el hueso va creciendo, tiene su médula ósea, o sea, va avanzando en edad. Sí. Nosotros llegamos a un tope máximo de crecimiento, digamos que puede llegar hasta inclusive los 30 años en que su hueso está fortificado, con sus niveles adecuados. Después llega una etapa en que comienza a desmineralizarse y comienza a perder esa producción, es el querer seguir creciendo y comienza a estancarse, y a partir de ahí es cuando comienza a disminuir esa masa ósea que tiene el hueso, ese mineral que contiene todos los huesos comienzan a perderse.
Entonces okay. llega hasta cierta edad en la cual uno ya dejó de, digamos, seguir creciendo okay. y comienza a pasar esto, la pérdida de su mineral. Uh-huh. Se dice que normalmente ya a partir de esas edades comenzamos a perder un 1% anual. Wow. Entonces, es muchísimo. Sí, es muchísimo. Uh-huh. Y hay que tomar en cuenta todas las causas que podrían hacer de que este porcentaje uh-huh. se incremente año a año. Okay. ¿Cuáles son estas causas? ¿Por qué? ¿Es algo del envejecimiento o es porque no consumimos algún alimento necesario? ¿Por qué empieza a ver este 1% menos? Sí, hay muchos factores que se ven influenciados. Hay unos que pesan más, otros que pesan menos. Por ejemplo, el tema de las mujeres, en el caso de las mujeres, que lo que va a llevar a conllevar esto es la osteopenia, osteoporosis, es más producida en las mujeres debido a que después de la parte de menopausia, a la posmenopáusica, le pueden producir mayor, por cambios hormonales, la parte de osteoporosis. Pero sin contar este factor, pues también tenemos los antecedentes familiares, tenemos el consumo, los alimentos que ingiere cada uno. Uh-huh. Es la ventana de nuestra alma, como solía yo decir en la consulta. Lo que comemos somos lo que somos, lo que hacemos somos lo que somos. Claro. Entonces, efectivamente, la alimentación es un factor importante. Uh-huh. De ahí vienen otros factores que a lo mejor involucran en menor cantidad. Okay. El alcohol, el tabaco. Los hábitos que tenemos. Exactamente, influyen. El sedentarismo, wow. el no hacer mucha actividad física. Uh-huh. Realmente la actividad física ayuda a que la fijación de ese calcio que consumimos okay. a los huesos. O sea, que a lo mejor tú cumples lo necesario. Consumir lácteos o comer adecuadamente. A lo mejor no tuviste ningún problema con los antecedentes de tus familiares. Pero sin embargo, si no haces actividad física, ese calcio que has consumido no se va a fijar en el hueso, con lo cual también puedes tener ser más propenso a tener este tipo de enfermedades. Mira qué interesante. Eso quiere decir que una persona, no importa cómo se alimente, a lo mejor y se alimenta bien, pero si no, por lo menos corre unos 45 minutos, unas 3 veces a la semana, no funciona. ¿Verdad? Exactamente. Uh-huh. Lo recomendable por lo menos es caminar. Sí, okay. una hora al día. Si pudiéramos hacer todo eso, pues sería lo más recomendable. Claro. Y bueno, cambiando de tema, eso también te ayudaría para temas de hipertensión, de diabetes inclusive. O sea que el caminar, el hacer la actividad física es de las recomendaciones que en cada consulta que tenemos debemos hacerla. La actividad física y la alimentación saludable son la base para evitar todo el tipo de enfermedades que vienen a futuro. Y si está en su casa, aunque sea subir y bajar las escaleras, ¿verdad? ¿Eso también ayuda o no? Yo diría que lo que más ayuda es hacer los recorridos, una hora entera. Entonces subir y bajar las escaleras a lo mejor te consume breves minutos de tu cotidianidad. Okay. Entonces, porque al salir a caminar, como repito, una hora, el cuerpo se va activando, entonces a lo mejor en 30 minutos ya comienza a hacer efecto. Okay. No solo el tema de la fijación del calcio en el hueso, sino también otro tipo de beneficios que tiene el hacer la actividad física como tal. Perfecto. Y con respecto a los alimentos, ¿okay? Tenemos una gama de alimentos allá afuera, buenos y malos, ¿verdad? Muchos con muchos sintéticos también y con muchos productos que pues no son buenos para nuestra salud. Pero, ¿cuáles son los alimentos que nos podrían ayudar a evitar toda esta descalcificación? Efectivamente, yo diría que lo más recomendable primero es consumir cosas naturales, nada artificial ni nada por el estilo, cosas recién preparadas. Okay. Ahora, desde chiquito lo que nos inculcan siempre es la leche. Así. Y es verdad, los lácteos son un aporte importante de calcio. Pero aún así, cuando vamos creciendo, pues a lo mejor dejamos un poquito la leche de lado, ya nos dedicamos al café. Claro. Que yo aún así recomiendo que sigan tomando la leche. Pero se podría, inclusive, ayudar con verduras, con espinacas, con brócoli, que también aportan calcio suficiente. Uh-huh. La coliflor, las lentejas. Y un consejo sano es no se olviden mucho de los frutos secos. Los frutos secos tienen mucho. Como, por ejemplo, las almendras. Almendras y nueces. Pistachos. Pistachos son los que más consumimos. Uh-huh. Pero aún así la gente se olvida, yo siempre digo que ese mediodía o esa media tarde en que tú estás entre el desayuno y la comida y la cena,
debería haber ese fruto seco, con su acompañante de un yogur o algo por decirlo, porque eso te va a nutrir, y no solo como enfermedades como la osteoporosis o la osteopenia, sino con muchas otras cosas para ayudarte. Entonces la alimentación es clave para que no nos puedan producir enfermedades a futuro. Perfecto. Y por ejemplo, las personas que son intolerantes a la lactosa, ¿sí? Y que, algunas que tomamos pues leche de almendras, leche de soya, que no nos agrada mucho tomar la leche entera, ¿está bien tener esas opciones? ¿Nos aporta el mismo nivel de calcio o estamos teniendo una baja con el calcio? Efectivamente va a haber una baja, vas a tener menor consumo de calcio si no consumes leche, pero las alternativas también son muy buenas. Como habíamos dicho, la almendra es una fuente importante de calcio, y estás consumiendo leche de almendra, que sería muy bueno, leche de soya, no dejan de tener su cantidad de calcio, pero de que hay que consumirlos y hay que ver la manera de estar enriquecidos de calcio, hay que seguirlo haciendo. Ver las alternativas también en las comidas, o sea, siempre vas a encontrar la forma de que entre, digamos, calcio a tu vida. O sea, sí lo podemos reemplazar, ¿verdad? Eso es algo muy, muy importante que quería preguntarte. Y a la vez, ya ves que en el mercado tenemos, hay muchos fármacos allá afuera, ¿sí? Que prometen, pues, cosas fantásticas para poder nutrirte de calcio. ¿Está bien tomar vitaminas o ciertas vitaminas para fortalecer los huesos, para tener calcio? ¿Eso está bien? ¿Es correcto? ¿Lo realmente recomiendas? Esa parte debería ser recomendada por el médico, y cada persona es un mundo distinto. Cada persona pues puede tener diferentes análisis clínicos o diferente situación como para valorar si es que necesitas esa ayuda, ese aporte extra. No digo que esté mal, está bien, pero si tú lo puedes adquirir todo por la alimentación o por los lácteos y eso, sería lo más adecuado. Aún así, hay casos especiales que se necesitan, dependiendo del déficit. Como en todo. No es así como que, bueno, yo creo que me falta calcio, me voy a tomar esta pastilla. No es así, debe de ser recetado por un médico, eso es muy importante, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí deben ser vistos por un médico en caso de que tú la recomendación sea que un consumo diario de calcio, pero lo ideal es que no haga falta por lo que consumes habitualmente. Por la buena alimentación. Eso y es la actividad algo que vamos física. Y la actividad física. Exactamente. Porque si no, consumes y no se fija en el hueso. Así es. Y lo vamos a tener en cuenta. Y ustedes, mis amigos, tengan en cuenta cada uno de estos detalles. Pero vamos a seguir muchísimo, vas a conversar muchísimo más de aquí en nuestro programa Viva Mejor. Ya regresamos. Regresamos a este su programa Viva Mejor. Recuerden que en este episodio estamos conversando sobre por qué se descalcifican los huesos. Y para ello tengo a mi especialista invitado, el doctor Andrés Lanata. Y bueno, Andrés, estábamos conversando en el bloque anterior sobre por qué se descalcifican, cómo se produce esta descalcificación de huesos y a la vez, pues, cuáles son los alimentos ideales para evitar todo este tipo de descalcificación y bueno, llegar a un momento de tener una enfermedad un poco más grave. ¿Verdad? Exactamente, la prevención es lo ideal realmente. La prevención es lo ideal, así entonces, es. Entonces debemos empezar desde, uno no puede esperar a que sienta dolores, malestares, dolor articular, como para empezar a cuidarse. Desde actualmente ya uno debería
hacer la vida adecuada, como debe hacerse, la alimentación, la actividad física, eso es importantísimo. Así es, y justamente por ello tenemos algunos mitos y verdades que hemos recopilado, o verdades que hemos recopilado allá afuera. Así que, ¿qué te parece si leemos algunos? ¿Sí? Vamos adelante. Dice nuestro primer mito: la vida sedentaria en un alto porcentaje aumenta la descalcificación de los huesos de las mujeres. Y justamente estábamos conversando sobre esto, Andrés, en el bloque anterior, ¿verdad? Esta vida sedentaria que nos puede llevar no solamente a una osteoporosis, sino a enfermedades más graves, ¿verdad? Así es. La recomendación realmente es que haga una actividad física. Entonces, el porcentaje es relativo. ¿Por qué? Porque el consumo de calcio a través de la alimentación es el aporte. Pero si no hay ese mecanismo de fijación del calcio en los huesos, entonces no va a servir. Entonces, la actividad física como tal funciona para que se haya esa captación del calcio. Ahora, normalmente los jóvenes hacemos deporte, entonces estamos ahí inmersos en esa actividad física. A medida que vamos creciendo, pues vamos disminuyendo la cantidad de actividad física que hacemos. Así es. En el caso de los mayores, ya por diversos dolores o molestias que presentan, pues ya comienzan a hacer cada vez menos actividad. Así es. Ahí es para evitar la fatiga, ¿verdad? Para evitar la fatiga, porque ellos piensan que si más actividad física hacen, pues más dolores le va a conllevar. Así es. Cuando realmente hay que ser moderado y saber la capacidad de cada uno. En este caso, por ejemplo, en el Centro de Especialidades Letamendi, en el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, tenemos un club que se llama Club de los Años Dorados, en el cual todas las personas mayores de 65 años que quieran incluirse en ese grupo se pueden hacer, donde hacemos diferentes actividades, tanto manualidades como en el caso que estamos hablando actualmente, hacemos actividad física, comenzando con la bailoterapia, hacen yoga, hacen pilates, incluso actualmente ya estamos hasta preparando una maratón. Increíble. Una maratón. Hay que ver. Para las personas de la tercera edad que ya están jubiladas. Exactamente. Para las personas de tercera edad. No le vamos a pedir que corran 5 o 10 kilómetros, pero sí unos de 1 o de 3 kilómetros. Para eso mismo, promocionar esa actividad física. Claro. Y uno ve por televisión a una persona de 70 años, 75 años, haciendo su esfuerzo por caminar. No le vamos a exigir. Vamos Va a estar gente atenta de salud al lado, siempre viendo que estén de acuerdo a su estado físico, ¿no? Nunca le podemos exigir a una persona mayor que haga su mayor esfuerzo, obviamente. Entonces, lo ideal sería que las personas mayores como que empiecen despacio, ¿verdad? A lo que da su cuerpo. Y de ahí, pues, ya pueden correr una maratón. Sí, a todos nos ha enseñado de que poco a poco vas aumentando tu rendimiento. Perfecto. Incluso hasta los deportistas de élite que después de alguna lesión, dolencia, pues no incurren enseguida al deporte, sino que tienen semanas de preparación para que no vuelvan a recaer. Aquí lo mismo, pues hacemos estos cursos de bailoterapia, estos cursos de pilates, ellos van cogiendo más movilidad, que esas articulaciones como que se van despegando un poco de lo que tenías ahí grabado, por decirlo así. Y van haciendo más actividad física, poquito a poquito. Es lo que estamos capacitando ahora para que puedan llegar a ese 1 kilómetro caminando. O y lleguen caminando bien. Y lleguen bien, lleguen saludables, bien hidratados. Porque vamos a lo mismo, la alimentación para la actividad física también es importante. Entonces siempre hay que estar bien preparado antes de hacer la actividad. Muy bien, Andrés. Muchísimas gracias por esa aclaración. ¿Qué te parece si vamos a ver nuestro segundo mito? Dice: el exceso de consumo de medicamentos como la cortisona, anticonceptivos orales y antiinflamatorios podría ayudarnos a descalcificar nuestros huesos. Claro que sí. Exactamente, porque incluso como hablábamos de la parte de las mujeres posmenopáusicas, ya hay un cambio hormonal como tal. Los cambios hormonales están dentro de los factores que pueden producir ese tipo de descalcificación prematura, digamos, porque uno espera que si le van a diagnosticar de osteoporosis, pues que sea lo más lejano posible. Sí. Pero en las mujeres hay mayor prevalencia
por los cambios hormonales. Entonces, okay, efectivamente, todo lo que está relacionado a las hormonas se puede haber una afectación con respecto a la a que produzca o no produzca la osteopenia. Eso quiere decir que estamos las mujeres más propensas a tener osteoporosis que los hombres. Lastimosamente, ay, sí. Así es. Okay. Y todo este abuso, se puede decir, ¿no? De antiinflamatorios, de anticonceptivos orales, se puede, si nosotros lo evitamos, si nosotros tratamos de encontrar una forma más natural, en lugar de estar utilizando antiinflamatorios, cualquier otra cosa, podría evitar que lleguemos a una osteoporosis cuando estemos adultos. No nos podemos enfocar de que un solo factor va a determinar si tienes osteoporosis, osteopenia, porque sí, como dijimos al principio, pues uh-huh, hay un montón de factores. Uh-huh. Incluso, a lo mejor, como todo en la vida, una persona puede estar consumiendo tipos de fármacos que pueden perjudicar en el momento de la osteopenia, osteoporosis, uh-huh, y a lo mejor nunca hacerlo. Okay. También depende de los antecedentes familiares, de la actividad física que lo habíamos mencionado. Y entonces, esa alimentación. Hay muchos factores que pueden interferir en eso. Entonces no vamos a echarle la culpa a la medicación de que es la que te produjo. Uh-huh. Pero claro, mientras menos puntos haces en tu checklist, obviamente vas a salir okay, favorecida como tal. Claro. De no sufrirlo como es. Muy bien. Y Andrés, tenemos una consulta a través de nuestras redes sociales que tú nos vas a ayudar a contestarla, ¿sí? Buenos días, doctores. Mi consulta es, ¿la calcificación de los huesos es distinta entre los hombres y mujeres y por qué? Qué interesante esta pregunta, ¿no? Ya que estábamos hablando justamente de este factor de riesgo que es ser mujer junto con la menopausia, menstruación y cambios hormonales, ¿por qué es diferente? ¿Qué será, que los hombres tienen más actividad física que las mujeres? No creo. Sí, a ver, comencemos la parte de... Normalmente a un adulto, uh-huh, hombre, el riesgo de sufrir osteoporosis se va a dar a mayor edad, okay, que en caso de las mujeres, por lo que habíamos hablado de la uh-huh, menopausia. Uh-huh. Entonces, se dice de un porcentaje que una persona de mayor de 50 años, digamos de 50 a 60, uh-huh, entre un hombre y una mujer, pues a lo mejor es un 6 a 1. Más o menos, ah, okay, en esa proporción estamos. Okay. Ya cuando hablamos de edades mayores, 70 años, ya la proporción es 2 a 1, porque ya los hombres también ya llegan a esa parte de, uh-huh, de tener osteoporosis. Uh-huh. Y en las características de qué te produce, los síntomas, sí, eso sí va a ser muy parecido al uno al otro. A, o sea, las mujeres, con ya, los hombres. Ya cuando tienes la osteoporosis, okay, pues ya tienes mayor uh-huh, riesgo de que se fracture o se lesione una okay, vértebra o una o el fémur o la cadera, que son los puntos donde más se producen ese tipo de fracturas o en las muñecas. Entonces, ahí es cuando, o sea, el síntoma que presentas, la dolencia, el malestar, uh-huh, la malformación que tú ves, uh-huh, se puede, es igual entre hombres y mujeres, independientemente de sexo. Ah, ya. Entonces, a ver si recapitulando, quiere decir que las mujeres, justamente porque tenemos estos cambios hormonales, se nos puede presentar osteoporosis o osteopenia a más temprana edad que a los hombres, ¿sí? Entonces, las mujeres tenemos que prevenir muchísimo antes que los hombres, ¿es correcto? Y eso te quería preguntar, me parece algo muy interesante lo que estás diciendo. Cuando pues a temprana edad ya se presenta una osteoporosis, eso quiere decir que el grado de degeneración del hueso conforme va pasando los años es mucho mayor que los hombres. ¿Sí? ¿Es correcto? Correcto. Has comenzado antes a perder ese porcentaje de... Te asustaste. Sí, tenemos vale, una persona en la línea y ya mismo me contesta su pregunta. Hola, muy buenos días. Lo perdimos. Bueno, ahora sí. Sí, efectivamente lo que decía, el porcentaje sí va reduciendo anualmente. Ese 1% vas perdiendo, pero uh-huh, si hay motivos que hacen que aumente la desmineralización del hueso, uh-huh, que es lo que pierde el hueso, el mineral. Sí. Entonces va a producir que tengas más papeletas para sufrir dolores, molestias a más avanzada edad. Okay. Ahí sí, independientemente del sexo. Ajá. O sea, cuando ya tienes la dolencia, pues para ambos. Uh-huh. Ahora, en porcentaje, obviamente uno dice,
porque también tiene que ver la raza. Ah, mira qué interesante. Sí, exactamente. La raza blanca, ajá, también tiene más predisposición a sufrirlo que la raza, en este caso, mestiza o la raza afroamericana. Wow, uh-huh, qué increíble. Sí, hay un montón de factores que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Pero los factores que podemos nosotros moldearlos, uh-huh, a nuestro favor, tenemos que adquirirlos. O sea, por supuesto, el consumo de los si lácteos. Si podemos hacer algo, pues tenemos que actuar enseguida. Exactamente. Y cuanto antes, mejor, indiscutiblemente. Uno dice, por ejemplo, una de las cosas que te das cuenta es que los mayores, tú creces hasta cierta altura, digamos, 1.80 m. Así y después es. Comienzas a perder centímetros. No es que tú dices, ah, es que me encorvo, es que el hueso ya, en vez de seguir creciendo, uh-huh, se va impactando y se va, como digamos, se va recogiendo, va retrocediendo. No decimos que pierda 10, 20 centímetros, pero uh-huh, sí vas perdiendo un poquito de la estatura. Pero es por esa descalcificación, esa desmineralización del hueso, que va perdiendo y se va compactando. Entonces, uh-huh, tanto en la cadera, en el fémur, que es una de las partes importantes que también mide nuestra altura, uh-huh, ahí es cuando uno dice, sí, está propenso a producir osteoporosis, le hago la prueba, okay, que más adelante hablaremos de ella. Así es. Para hacer y el diagnóstico. Justamente en nuestro siguiente bloque vamos a estar conversando sobre el examen de densitometría ósea. Así que quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más de Viva Mejor. Regresamos a este su programa Viva Mejor. Recuerden que en este episodio estamos conversando sobre por qué se descalcifican los huesos. Y en este bloque tengo a otro invitado especial para poder conversar sobre un examen muy interesante que se llama densitometría ósea. Tengo conmigo al licenciado René Jaque. El licenciado René Jaque, uh-huh, es el encargado de realizar este procedimiento del examen de densitometría ósea en el Centro Letamendi. Y para ello tenemos una nota que les queremos enseñar a continuación. Densitometría ósea. La densitometría ósea es una prueba para determinar la densidad mineral ósea. Se puede realizar con rayos X, ultrasonidos o isótopos radioactivos. Sirve para el diagnóstico de la osteoporosis. Este test se realiza con el aparato que mide las imágenes y da una cifra de la cantidad mineral ósea por superficie. El test trabaja midiendo un hueso específico, o usualmente la columna vertebral, cadera y antebrazo. La densidad de esos huesos es comparado con un valor promedio basado en la edad, sexo y tamaño de la persona. La comparación de resultados se usa para determinar el riesgo de fracturas y el estado de osteoporosis en un individuo. En el momento que se efectúa el test, la radiación le atraviesa y es recogida por un detector específico de radiación, situado en la base del aparato. Es, por tanto, una técnica no invasiva.
Las complicaciones en la densitometría ósea son prácticamente inexistentes. Si es verdad que al utilizar rayos X siempre existe un riesgo asociado a la radiación, especialmente si la mujer que se somete a la prueba puede estar embarazada. Sin embargo, la dosis de radiación es mucho menor que en las pruebas rutinarias de rayos X y sus complicaciones teóricas son mucho menos importantes. Al contrario que en otras pruebas radiológicas, no es necesario utilizar protectores de plomo contra la radiación en ningún caso, ya que los órganos especialmente sensibles no reciben rayos X directamente. Muy bien, amigos, y justamente seguimos conversando sobre por qué se descalcifican los huesos y en este bloque vamos a conversar específicamente sobre el examen de densitometría ósea. Andrés, entonces, para complementar este bloque, tuvimos una nota fantástica sobre en qué consiste esta densitometría ósea, pero tú como médico, ¿en qué momento la envías? Nosotros en el Centro de Especialidades Letameri del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social continuamente tiene que modernizar sus equipos. Okay. Hemos adquirido este equipo hace un poquito más de un año. De acuerdo. Un equipo de alta gama con actualizaciones para entrar entre los que van a hacerse la densitometría debería ser visto por un médico. El médico es el que va a valorar según los factores, los riesgos, la edad, los motivos por los cuales tú acudes a la consulta. Él va a determinar que seas la persona que necesita este tipo de pruebas. Así es. Y no hace falta que sea un especialista. Desde el médico general que hace la sospecha clínica te puede prescribir o te puede mandar a realizar tantos exámenes de sangre como directamente la prueba de densitometría ósea para hacer el análisis de cómo están tus huesos. Perfecto. Mi querido licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Usted es el que hace la magia, ¿verdad? Usted es el encargado de realizar las densitometrías óseas. Cuéntenos, ¿de qué se trata el examen? Bueno, como este es un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, una parte de este departamento. En sí, el examen está hecho, como dice el doctor, con un equipo de cuarta generación en el cual tiene detectores y ahí es la característica del equipo. Es un General Electric Lunar que ese equipo nos va a ayudar por medio de estos detectores, como su nombre mismo lo dice, a absorber el tejido óseo. Eso se llama un escáner que nos va a ayudar a detectar la medición de en este caso de la columna y de la cadera. En sí, este examen se lo hace de la columna y la cadera, como ya dijo anteriormente el doctor, que son las partes que más se lesionan en una osteoporosis. De acuerdo. Este equipo también se llama, este examen también se llama axonometría de rayos X dual, de ahí la palabra densidad. Okay. Esta es la densidad del hueso que utiliza un porcentaje de 0.5 mínimo de radiación en el cuerpo. Por eso que los pacientes. Casi nada. Por eso que estos pacientes que ingresan aquí a la sala no reciben mucha radiación. Es importante saber eso porque hay algunas personas que piensan que no, que es bastante radiación que absorbe el cuerpo. Pero no, la absorción es mínima. Como para comparar, el nivel de radiación al hacerse una densitometría sería igual a recibir una radiación como microondas o un poquito más. No, un poquito más. Es que lo que pasa es que de acuerdo a las unidades de la radiología, esto se lo mide en milisievert. Okay. Y aquí es 0.5 miligrays, que es la mínima cantidad de radiación. En lo que son los aparatos de los que usted mencionó, que emite radiación, estos son un poquito más altos. Creo que miden 0.8 hasta 0.9 de radiación en lo que son los microondas, porque recuerde que tienen que calentar la comida y tienen que producir calor. Cambio, porque la radiación en sí es calor. Sí. ¿Ya? Que daña el tejido cuando están en altas densidades. Perfecto. En cambio, estas son mínimas cantidades de radiación.
Entonces, por medio de este detector, nosotros pasamos el escáner en la columna y la cadera. Como usted está viendo, esos son los parámetros de columna, esos son los de cadera. Y si usted ve al lado el recuadro, eso está basado en un plano cartesiano. Ese plano cartesiano tiene positivos y negativos. De acuerdo. Dependiendo del cursor que haya medido el detector, ¿no?, en el examen, de la parte que se está tomando en ese momento, el detector se va a encasillar de acuerdo a la medida. ¿En cuánto tiempo se realiza un examen? Bueno, estos exámenes son complejos. Por ejemplo, una persona de edad y delgada, qué sé yo, se demora 1 minuto y medio, 2 minutos. Ah, ya. Porque recuerda que es la absorción del tejido óseo. En cambio, ¿cuánto se tendría que hacer una persona? Bueno, nosotros nos manejamos bajo parámetros. El parámetro o la norma dice que los pacientes que se hacen de citometría tienen que hacerse una vez al año, como chequeo general. Cuando los pacientes padecen de osteoporosis o están en tratamiento, deben hacerse 6 meses. Cada 6 meses. Eso cuando está diagnosticado, entonces ya debería hacérselo más seguido para tener un control. Así es. Es que estos equipos son de prevención. Okay. O sea, nos previenen de alguna enfermedad, en este caso de los huesos. De acuerdo. Y de control, porque obviamente, como su palabra mismo lo dice, el paciente va a la sala a hacerse un control para ver cómo está su tejido óseo. Este caso se hace una comparación con el examen anterior. El especialista viene, valora el examen anterior con el examen. Según las mediciones. Claro, y según las mediciones. Sí. Algo que quería tomar en cuenta y que licenciado estaba mencionando que me parece muy interesante es que toman mediciones de solo ciertos huesos. ¿Sí? O sea, y tú también lo mencionaste, de la columna vertebral y del fémur. ¿Por qué? ¿Por qué no de todos los huesos? ¿Hay una diferencia? Es que es la parte donde más se puede ver afectada el hueso. Es donde más notamos que pierde la absorción. Incluso las fracturas que se suele dar en las pacientes mayores son sobre todo en esas zonas. También, como en tercer escalón, viene la muñeca. Pero en principio, las vértebras y el cuello del fémur son un lugar donde se debería revisar más, porque es donde más fracturas pueden sufrir, donde puede perder mayor el mineral del hueso y pueden producir ese tipo de fracturas. Ok, ¿a partir de qué edad las mujeres y a partir de qué edad los hombres deberían de hacerse una citometría ósea? Primero comentar que el riesgo que tiene, dicen, me voy a meter una máquina a producirme radiación y todo eso, quiero enfatizar de que una radiografía de abdomen, una radiografía de tórax, te da más radiación que inclusive esta máquina. Así es. Y obviamente no comentamos de lo que es una tomografía, una resonancia, bueno, perdón, una tomografía, que eso sí multiplica la cantidad de radiación. Eso, como bien lo decía mi compañero, pues inclusive puede ser menor que un microondas, como diríamos. Ahora, la edad. Depende de la sospecha realmente, porque si ya vemos que tienes alguna malformación o dolores o molestias, obviamente lo vamos a requerir mucho antes. Incluso se ha dado caso de osteoporosis idiopáticas que se pueden diagnosticar inclusive desde los 8 hasta de 8 a 14 años. Son muy raros, rarísimos, sí, y no lo vamos a encontrar mucho, pero se puede dar. Entonces, si hablamos de qué edad, pues claro, si tienes tu sospecha desde edades iniciales, obviamente lo puedes hacer desde esa edad. Imagino que serían otros síntomas, ¿verdad? Claro. Como para poder diagnosticar y ahí necesitar una densitometría ósea. Ya mismo me contestas, Andresito, esa pregunta. Tenemos una consulta a través de nuestras redes sociales que la vamos a leer. He leído que en estudios realizados han demostrado que el consumo de azúcar y sal descalcifican los huesos. ¿Es verdad esta afirmación? ¡Qué interesante! ¿El consumo de azúcar y sal descalcifica o no? Si hablamos por rango o afectación, te diría que es lo que no deberías tomar en consideración, no te debería preocupar. Que menos debería de preocuparnos. Claro, deberías más hacer hincapié por lo que contiene calcio, obviamente. Okay. Que en el organismo pueden competir diferentes por el sodio, que es la sal, que el calcio y eso. No nos enfoquemos en eso, enfoquémonos más
en lo que debes de consumir, de calcio, de lácteos y todo eso. ¿Por qué? Porque generalmente el cuerpo va a metabolizar lo que tú ingieres. Y como uno dice, sí, el azúcar para la diabetes, la sal que me produce hipertensión, no vamos a echarle la culpa a la sal y el azúcar también de tu osteoporosis o de tu osteopenia, ¿no? Ok, ok. Entonces yo haría más relevancia. O sea, si disminuyo el consumo de azúcar, podría disminuir... Perdón, un ratito. Tenemos una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Buenos días, doctora. La felicito por el programa. Le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es lo que es osteoporosis y qué tiene que ver con lo que dicen osteopenia? ¿Cuál es la diferencia? Aparte, ¿cuáles son los grados? Por ejemplo, 0.1, 2.0. ¿Cuáles son los grados de la persona para tener una osteopenia o una osteoporosis? Sí, mi señora, muchísimas gracias por su pregunta. Enseguida contestamos. Licenciado, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Cuéntenos. Bueno, la diferencia es que la osteopenia es el principio de la osteoporosis. Esas son mínimas cantidades de calcio que pierde el hueso. Mientras que la osteoporosis ya es la degeneración o la desmineralización completa del hueso. Por eso que en el cuadro que está explicando el plano cartesiano, existen tres rangos. Lo verde es normal, lo amarillo es osteopenia y lo rojo es osteoporosis. Dependiendo de dónde vaya el cursor, entonces eso es lo que le estaba explicando, existen negativos y positivos. De acuerdo. Si un paciente tiene menos 0.1 hasta menos 0.5, hasta menos 3.5, eso quiere decir que el paciente tiene osteopenia. Pero si el paciente tiene más positivo dentro del rango que da la tabla, hasta 6, ya se ve una osteoporosis. Y de ahí depende, ahí está viendo, lo verde es normal, lo amarillo es osteopenia y lo rojo es osteoporosis. Uno divide el plano cartesiano, los que van del lado izquierdo sería, en la parte izquierda superior, sería los negativos y los que están en la parte inferior derecha serían los positivos. Por eso que usted ve esa curva, esa se llama la famosa curva de descendencia. De porque estos equipos son de prevención. Si el cursor está entre la línea, ve la primera línea que va hacia abajo, quiere decir que el paciente está normal, pero está en un tiempo aproximado de 3-4 meses, de que si no se cuida su calcificación ósea, tiende a tener una osteopenia. Asimismo, en el rango de la osteopenia hacia la osteoporosis. Okay. Esos son los rangos que se dan. O sea, es una proyección para que la persona pueda decir, okay, tengo que cambiar mi alimentación, tengo que empezar a consumir alimentos correctos, necesito empezar a caminar, ¿verdad? Muy bien, doctores. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a regresar con mucho más de Vida Mejor y sobre este tema tan interesante. Regresamos a este su programa Viva Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando por qué se descalcifican los huesos y sobre todo en este bloque estamos profundizando un poquito más sobre la densitometría ósea. Y justamente que hemos regresado tenemos una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Doctora Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Felicitándola por el programa, lo mismo al licenciado y al doctor que la acompañan. Mire, mi pregunta es la siguiente. Hace 2 meses me hicieron una radiografía en la columna y me diagnosticaron osteoporosis. Me dijeron que para mi edad era normal, que no estaba muy avanzada. Tengo 75 años, que no estaba muy avanzada y me mandaron a caminar media hora diaria. Ahora mi pregunta es que si es necesaria una radiografía en la columna como la que me hicieron o necesito una densitometría para saber cuán avanzada está mi osteoporosis. Me dijeron que no estaba avanzada, que para mi edad estaba normal, pero quiero saber si necesito también la densitometría. Muchas gracias, doctora.
Claro que sí, para servirle, mi señora. Hasta luego. A ver, muy bien, Andrés. Qué interesante esta pregunta, ¿eh? Sí, efectivamente. A ver, el imagenólogo que ve las radiografías en este caso, ellos tienen la suficientemente experiencia para más o menos darse cuenta de que en una placa de columna, de abdomen, ven que es propensa a que ya tenga la osteoporosis. E inclusive se habla que hay un porcentaje que puede llegar hasta como el 20% de que con la sola radiografía, la imagenóloga, que es experta en el tema, puede decir, sí, yo ya veo signos de osteoporosis. Ya hay un grado de descalcificación. Exactamente, okay. lo ven. La densidad del hueso que se ve en la radiografía, uno puede reflejar y decir, está descalcificado, o sea, está perdiendo su mineral como tal. Okay. Pero si hablamos de la prueba específica, la que va a ser el 80% de los diagnósticos aproximadamente, estamos hablando que es la densitometría ósea la que te lo va a determinar. Ahora, con el tema que hablaba 70 años, dijo la... Sí. Aquí. Entonces, 75. 75 años, ajá. Perdón. Entonces, como vimos en la gráfica que lo mostraron hace un rato, la parte verde, amarilla y roja que habíamos visto, si se daban cuenta hay unas líneas y abajo estaba reflejada la edad. Entonces, uno, esas líneas de normalidad van decayendo, independientemente que tú digas, ah, ya no estoy en verde, sin embargo, sigue cayendo. O sea, va a llegar un momento que por más que hagas todo lo que tú quieras hacer, toda la vida saludable que tú quieras, el hueso ya no es el mismo. Entonces, normalmente a los 70, 75, 80, y a medida que vas subiendo, tú ves que vas yendo de caída en la línea. O sea, es normal cuando una persona ya tiene sus años, ¿sí? Es un poquito añosa, es normal que tenga ciertos grados de osteopenia. ¿Sí? Efectivamente, puede ser normal, pero lo más habitual es que, como dije al principio del programa, vas perdiendo ese 1% anual, y entre 1 y 1 y 1, a medida que pasan los años, vas llegando un poquito más a la osteopenia. Pero eso no quiere decir que no te debes descuidar, que no debas hacer las recomendaciones. Debes hacer la actividad física que te recomendaron. Okay. Supongo que en este caso que te recomendaron los 30 minutos es porque ven que estás apta para hacerlo, o si ves que no puedes, por lo menos lo que puedas, o sea, los 15, 20 minutos. Pero es importante hacer la actividad física. Y si ya te diagnosticaron osteoporosis por la radiografía, lo que podemos hacer es un control más adelante, para que no siga incrementando, ¿verdad? Con una densitometría ósea y así vemos si se ha ido incrementando. Hay que ver, el incremento se puede dar, pero debe ser gradual. Perfecto. No es que haces lo contrario a lo bueno y se duplica el progreso de osteopenia y llegar a pasar a osteoporosis. Muy bien, muy bien. Licenciado, la máquina que ustedes tienen también tiene otras funciones, ¿verdad? Sí, bueno, por ser un equipo de cuarta generación, uno de prácticamente los últimos equipos en densitometría, hay unos equipos anteriores que teniendo prótesis el paciente no puede hacer la medición, porque la prótesis prácticamente a veces, cuando es de trocante o de cabeza de fémur, la reemplazan por la osteosíntesis. Entonces, recuerde que la densitometría lo que va a absorber es el tejido. De acuerdo. Como está en la prótesis, no lo va a detectar. No va detectar, a leer correctamente. No lo va a leer. Entonces, en cambio, en el que tenemos nosotros, sí puede leerlo cogiendo el tejido en la parte inferior del fémur. Y se puede hacer la medición normalmente. Como, o a veces hay pacientes también que tienen placas en la columna, así mismo. O sea, se coge las cuatro primeras vértebras y supongamos la segunda tiene placa. Okay. El equipo anterior rechaza, el detector salta y no hace la medición. Y no ayuda correctamente. Así. Licenciado, ¿qué personas pueden acceder a este equipo y a este examen? Bueno, básicamente... ¿Y en dónde están también? En sí, cualquier persona, porque como dijo el doctor anteriormente, hay mujeres, niños que tienen menos de 40 años que pueden hacerse este examen, porque hay descalcificaciones ya diagnosticadas. Entonces el médico quiere ver si no hay un grado de osteopenia y lo pueden hacer. Por eso en sí, la edad es irrelevante. Nosotros tenemos un software en el cual este software tiene la edad desde 5 años
hasta los 80, porque bien. Esto se maneja con software. Muy y bien. Hay otros equipos que manejan software de 30 años para adelante. Okay. Esa es una de las ventajas que nosotros tenemos. O sea, es un equipo de última, generación. ¿Qué días y a qué hora está el Centro de Especialidades Letamendi realizando este examen? Me imagino que previa cita, ¿verdad, Andrés? Sí, exactamente. Para adquirir una cita con medicina general es por call center. Okay. El Centro de Especialidades Letamendi se encuentra ubicado en Lorenzo Gareco y Letamendi en toda la esquina. Uh-huh. Es del IES, con lo cual sí, como requisito vamos a necesitar ser afiliado. Por supuesto. Obviamente. Uh-huh. Y entonces ahí podemos... Si no es afiliado, igual pueden acceder a esto, tal vez pagando de forma privada. No. No, esto es específicamente para los afiliados. Okay. Okay. Obviamente que también hay los hijos de los afiliados y, uh-huh. y uh-huh. diferentes de Seguro Campesino, Montepío, que pueden verse beneficiados por el servicio. Uh-huh. Para adquirir la consulta de medicina general, uh-huh. para empezar, es por el call center, o inclusive algunos podemos acceder a través de acudir al centro de especialidades. Muy obviamente. Bien. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes uh-huh. empezamos la atención desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Okay. Ininterrumpido. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias, Andrés. Doctor Lanata, por acompañarnos esta mañana. Y ustedes, mis amigos, muchísimas gracias. También espero que toda esta información, pues, la hacemos para ustedes y por ustedes. Los esperamos en una próxima emisión de Viva Mejor. Hasta luego.